Muy buenas, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a un video más para el canal. Estamos aquí en Clash Royale, soy Yone y, gente, venimos hoy con los mejores mazos de puercos reales, que la verdad que es la mejor win condition que hay en todo el juego, en todo Clash Royale, en el meta. Chicos, vámonos para el juego, vamos a pegar un par de saludos. Tenemos por aquí a Alan Perdomo, tenemos a Edri Ruggeri y tenemos también a Javier Giacomone. Un saludito para todos y para todas, compañeros. Antes que nada, gente, tenemos un sorteo de 4 pases Royal activo hasta mañana sábado, que serán los dos ganadores por suerte y los dos ganadores por torneo. Haremos los torneos en directo, ¿vale? Así que ya saben, pásense por el vídeo y participen, que es súper, súper fácil y la verdad que las recompensas están bastante, bastante chulas. También hemos subido los 5 mejores mazos de Verdugo, de la carta potenciada. Hemos subido también los 10 mejores mazos de la Season 27 y hemos subido los 3 mejores mazos para combatientes 1, combatientes 2 y combatientes 3. Lo dejaré todo por aquí encima para que puedan ir a los vídeos, darle un buen likeito y usar los mazos para poder subir muchas, muchas copitas, ya que están esos mazos buenardos, gente. Ahora sí, gente, vamos con los mazitos de puerquitos reales. Vamos a jugar 5 mazos de puercos, para mí los 5 mejores mazos. Nos hemos dejado fuera el mazo de trío de mosquetera con puercos reales y también el de paquete real, ¿vale? El de 2.6, que es con cazador, paquete real, puercos y tal y cual, con terremoto. Esos dos no los vamos a jugar porque los jugaré en otro vídeo, pero vamos a traer estos 5 mejores mazos que la verdad que van a estar muy, muy guapos. Tenemos este primer mazo que ya lo trajimos, si no recuerdo mal, los 10 mejores. Tenemos puercos con cañón con ruedas, brujita madre, cazador, veneno, esqueletos de 1, jaula y bola de nieve. Tenemos el segundo mazo, que la verdad que es el mazo clásico de puercos reales ahora mismo. Tenemos jaula con reclutas, barbarril, bola de fuego, máquina voladora, zapis, puercos reales y bruja madre. Se puede jugar, como ya les he dicho siempre, con espíritu eléctrico por la bruja madre o con un arquero mágico también, ¿vale? Tenemos el tercer mazo, como no, un clasicazo también que vuelve al meta. Tenemos la bandida, la máquina voladora, barbarril, bola de nieve, puercos reales, murciélagos, bárbaros y mosquetera, ¿vale? ¿Por qué vuelve? Porque tenemos la bola de nieve bastante fuerte, los puercos lógicamente, y también se van a usar menos bolas porque se está usando más veneno. Por lo tanto, los bárbaros pueden que tengan también su huequito ahí en el meta, chicos. Cuarto mazo, vamos a jugar este mega caballero con tronco, arquero mágico, bruja madre, espíritu sanador, puercos reales, bandida y jaula del forzudo, que la verdad que está rompiendo la pana. Se está jugando muchísimo en el top mundial y para mí es uno de los mejores mazos de puercos reales que hay ahora mismo en todo el juego, chicos. Y por último, pero no menos importante porque es también muy muy bueno, tenemos este mortero con cañón con ruedas, terremoto, mosquetera, valquiria, duendes con lanza, paquete real y puercos reales. 3.8, que la verdad que es un mazo muy seguro, muy completo y sobre todo muy equilibrado, chicos. Ahora sí, lo vamos a jugar todos en ladder ya que tengo los mazos bastante, bastante bien. Así que, gente, vamos con la primera partida. Vale, chicos, primera partida, vamos a jugar contra un compañero asiática de Ganja Giant. A ver qué nos lleva nuestro compañero. Vamos a tirar a jugar primero con el masito de cañón con ruedas, con bruja madre, cazador, puercos reales, lógicamente. Y a ver qué nos lleva nuestro compa asiático, que, bueno, de momento es esqueletos de uno, puede ser cualquier cosa. Podría ser montapuerco, va a ser el mismo mazo, ¿eh? Va a ser el mismo mazo, no digo nada y lo digo todo. No digo nada y lo digo todo, va a ser el mismo mazo, compañeros y compañeras. Vamos a jugar un mirror, yo creo, a no ser que sea... Ah, mira, con bola, vale, vale, vale. Me gusta, ha usado bolita por ahí, vamos a tirar por aquí el cañoncito con ruedas. O sea, perdón, los puercos, perdón, chicos. Vale, y no es el mismo mazo, no es el mismo mazo. Tiene, yo creo que es... vale, iba a decir yo gigante eléctrico, pero tampoco tiene pinta, ¿no? Cretos de uno, príncipe, bola... Bueno, pues, puede que sea gigante eléctrico, gente, aunque... Normalmente el gigante eléctrico iría con rayo, pero con bola, pues sincera. Ah, vale, puede ser el de... No, tampoco, tampoco. Vale, pues ni idea, gente. Ni... Ah, vale, noble. Pues noble con cañón, no, con príncipe. Bueno, sí, tiene sentido, vale, vale, vale. Sí tiene sentido, sí. Es que es el único mazo que podía ser, ¿vale? Estaba yo liado ahora, gente, estaba yo liado. Vale, como digo, es el único mazo que podía ser porque de resto... Uf, vaya predid, ¿eh? Vaya predid ahí, sí, señor. Lo malo es que no tenemos bola. Y la verdad que eso sí que va a ser muy perjudicial para nosotros, chicos, porque, claro, al no tener bola, quieras o no, pues nos va a pasar factura todo eso, ¿no? Voy a tirar por aquí la jaula. Vale, y así podemos ir matándolo todo. Pero sí, como digo, el no tener bola pues va a ser bastante, bastante perjudicial, ya que no podemos matar todo lo que queremos. Vale, vamos a tirar por aquí la bolita modo predit. No va a poder ser, pero bueno, está bien. Aún así, ese forzudo a ver si roba un golpe, que va a ser que no. Vale, y uff, partida complicadísima porque, como digo, no tenemos bola, tenemos veneno. Y el veneno en este matchup no nos va a servir para mucho, ¿vale? Lo que queremos es matar a esa bruja madre lo antes posible. Lo que queremos es, pues eso, matar tropas bastante rápido.
En el caso que tire los esqueletos yo por delante, él lo que va a hacer es tirarme la lo que son la bruja madre, ¿vale? Entonces, pues eso, no va a ser una partida nada sencilla y complicada. Va a ser complicadísima, así que nada, vamos a jugarlo con calma y a ver qué tal será, chicos. Príncipe, que se van a ir por el otro lado, es lo que hay, tenemos que tener muchísimo cuidado. Vale, vamos a tirar por aquí ahora sí el cazador. Genial, vamos a tirar esto por aquí. Va a piscar a los esqueletos, así que hemos hecho unos esqueletos bastante buenardos, sinceramente. Y cuidado ahora con una posible bola que también puede llegar. Vamos a tirar esto por aquí, perfecto. Tiraremos también las jaulitas del forzudo para que no... vale, es que es muy difícil este matchup, chicos. Para ahora mismo es súper complicado. Aún así, claro que sí, lo vamos a intentar, como no, hasta el final, ¿vale? Pero como digo, es una partida muy complicada, súper difícil. Ya que, pues eso, se le va a quedar todo vivo. Es un matchup en el que es bastante molesto para mí, sinceramente. Aquí voy a tirar un veneno para irnos quitando a esa bruja. Pero es que, como digo, mira, tiene hasta Baby Dragon, ¿eh? Tiene hasta Baby Dragon el compañero. Y, uff, es que pinta realmente mal, ¿vale? Pinta muy mal esta partida, sinceramente. Vale, vamos a tirar esto por aquí. A ver qué más podemos hacer. A ver, podríamos tirar unos puercos reales al otro lado. Ahora que ha tirado los... Aunque, bueno, se va a gastar bola y si ya está, simplemente... Pero se la gasta, ¿vale? Y si se la gasta, no la tiene para defender. O ahora mismo con la brujita madre. Entonces es bastante positivo eso, ¿vale? Vamos a tirar por aquí la bolita. ¡Ah! Ya ha pescado a la bruja, gente. No me lo creo. No me creo que haya pescado a nuestra brujita, sinceramente. Qué mala suerte hemos tenido ahí, ¿eh? Qué mala suerte hemos tenido ahí, compañero. Vale. A ver, estamos intentando aguantar y está bien, pero está muy complicada. Vale, vamos a tirar esto por aquí. Vamos a tirar también la brujita aquí. Vale, a ver si podemos sacar algún puerquito que otro por ahí. Bueno, vamos a esperar un poquito, chicos. Voy a esperar un poquito. De hecho, vamos a tirar por aquí los esqueletos de la parte trasera. Vale, y aquí voy a traer un cazador que creo que nos va a venir muy bien. Voy a traer por aquí un veneno. Genial. A ver si nos tira bola ahí, que creo que no lo va a hacer. Vale, no lo va a hacer. Ok. Voy a traer por aquí un cañoncito con rueda, que vamos a defender bastante bien. Vale, y se ha dejado la bola, gente. Tenemos que ir con todo ahora, ¿eh? Tenemos que ir con todo ahora, así que lo vamos a hacer, ¿eh? ¿Cómo no? Lo vamos a hacer sí o sí. Vamos a tirar por aquí la bolita de nieve. Tiraremos también un buen veneno. Hay que robar ahí con los puerquitos a tope, porque si no lo vamos a pasar realmente mal. A ver, buen daño, no nos vamos a engañar. Es muy buen daño. Pero aún así tenemos que todavía lidiar con muchas cosas. Vale, vamos a tirar esto por aquí. Tiraremos también una bolita de nieve por aquí también. Genial. Vale, y yo creo que vamos a tirar un veneno, gente, ¿eh? Voy a tirar un venenito, porque creo que va a ser lo más recomendable ahora mismo. Vale, vamos a tirar esto por aquí. Tiraremos también la bolita, ya que no tiene ahora la bola de fuego. Y simplemente tocará aquí tirar un veneno con una bolita. Con un veneno vamos a ganar esta primera partida, que la verdad que ha sido complicadísima, porque simplemente no teníamos bola, ¿vale? El tener veneno es un hándicap demasiado grande en esta partida, porque no puedo matar a la bruja madre rápido. La verdad que la hemos jugado muy bien, pero si el rival juega un poco mejor con los pescadores, creo que nos hubiera ganado muy fácil, chicos. Primera partida, muy buena victoria. Vamos con la segunda. Vale, chicos, segunda partida. Vamos a jugar contra Juan Ananase. Vamos a ver qué nos lleva nuestro compañero. Vamos a... bueno, o compañera también asiática. Vamos a ver qué nos lleva nuestro compa. Vamos a jugar con el masito de clásico, entre comillas, porque lleva bruja madre. Pero bueno, el clasiquillo de reclutas reales y todo el rollo, que a mí la verdad que es un matchup que me encanta jugar, sinceramente. Es un mazo para mí muy versátil, muy... Uf, cuidado, cuidado por aquí, porque compa se viene... Vale, lo que vamos a hacer, chicos, es... Vamos a hacer una cosita, ¿vale? Tenemos reclutas. Así que vamos a dejar que ese trío avance un poquito, ¿vale? Y ahora sí que le tiramos aquí los reclutillas, ¿vale? Para que podamos ahí convertir a las mosqueteras esas. Es verdad que los apis los puercos, perdón, nos van a hacer bastante daño. Pero con suerte podemos aquí tirarle una bolita al cazador, perdón. Y con suerte poder sacar un puerquito más, que no nos vendría nada mal. Vale, pues no nos ha salido muy bien, sinceramente. Nos ha hecho muchísimo daño con los puercos y la verdad que nos ha reventado la vida. Wow, pues sinceramente, esto en mi mente salía mejor, gente, pero no, en mi mente esto salía mejor, pero va a ser que no. Vale, pues, a ver qué nos lleva. De momento, cazador, supongo que será el mazo típico de trío. Ahí está, fantasma real, bandida, creo que es ese mazo, el de 3.6. Y, lo bueno, entre comillas, es que no lleva ningún tipo de hechizo, gente. No lleva nada, ¿vale? Por lo tanto, eso sí que nos puede llegar a beneficiar algo.
Pero aún así está muy, muy, muy complicada, ¿eh? Vale, vamos a esperar un poquito. De hecho, voy a esperar sí o sí, no vamos a hacer nada más. Vale, vamos a tirar por aquí la máquina voladora. Y a ver si podemos llegar ahora a defender un poquito. Bueno, de hecho, vamos a tirar esto por aquí. A ver si podemos llegar a matarlo. Vale, de momento no vamos a poder matarlo. Así que simplemente voy a tirar por aquí una brujita madre. Y si nos tira los puercos, que va a ser que tampoco lo va a hacer, voy a tirar por aquí esto. Vale. Y vamos a defender simplemente así, chicos. Ahora ya, pues nos centraremos un poquito y defenderemos un poco mejor. Vale, vamos a tirar esto por aquí, perfecto. Vamos a tirar ahora los reclutillas por aquí, por la parte derecha. Vale, y ahora ya guardamos la bola para el trío, ¿vale? En el caso que bueno, en el caso no, que tiene trío, ¿vale? Tiene trío, lo va a hacer seguramente, ahí está. Vamos a guardarnos, o vamos a tirar por aquí la bolita, que va a ser lo más recomendable. Vale, voy a tirar esto por aquí. Y vamos a tirar también los puercos reales, ¿vale? Puerquitos reales que tienen que ir llegando porque si no, no vamos a hacer nada de daño. Vamos a sacrificar todo el daño de esa mosquetera por el lado izquierdo, ¿vale? Porque realmente tenemos que llegar a hacer mucho, mucho daño, chicos. Si no, no vamos a poder ganar esta partida. Vamos a tirar esto por aquí, a ver si podemos llegar a hacer muchísimos puerquitos. Vale, máquina voladora que viene por ahí. Perfecto, bolita que va a caer por aquí al cazador. A ver si podemos llegar a hacer bastante más daño. Vale, máquina voladora que vamos a ir presionando por aquí también. Vamos a ver si podemos sacar otro puerco. Y esto va a ser partida porque esto no lo puede parar. Y hemos jugado una muy buena partida sabiendo que el rival no tenía bola de fuego en este caso. O un hechizo fuerte. Así que muy buena partida, la segunda que hemos jugado con este masito. Que bueno, en el principio se nos complicó. Pero ya saben cómo va este mazo. Es 4.3, hay que darle tiempo. Hay que darle llegar al por 2 para poder hacer los combos. Sobre todo con reclutas reales más fuertes. Y la verdad que esa máquina voladora lo humillaba completamente. No podía matar a la máquina voladora ni a la bruja madre. Y es una partida muy complicada para él. Así que chicos, segunda partida, nos vamos con la tercera. Vale chicos, tercera partida. Vamos a jugar contra nuestro compañero asiático. A ver qué nos lleva nuestro compa. De momento ya nos tira el barrilito de duendes por ahí. Así que puede que lleve el Lovebait. Bueno, algún tipo de Lovebait lleva seguro, ¿vale? Eso está claro. Vamos a tirar un poquito... Sí, yo creo que la bandida por aquí. A ver si nos tira de casualidad una princesa. Ahí está, qué princesita. Vaya predil le hemos hecho, sí señor, muy buena. Vale, cuidadito por lo que pueda venirse. De momento no nos tira nada, así que nada, vamos a tirar por aquí esto. Genial, y no sé qué, murciélagos con princesa. Puede llegar a ser algún tipo de mazo de puercos también. Hostia, pues no, noble, Noblito que se viene por ahí, Noblito que se viene por ahí, vamos a dejar un poquito de magia, gente. Vamos a dejar que pegue ese noble un poquito. Que no va a estar nada mal. Y voy a hacer aquí una cosita que se llama dividir puerquitos con bandida y con algunas cositas, a ver qué tal se da esto, chicos. Porque puede que salga mal, Puede que salga mal. Vamos a tirar por aquí el barbarril para que así tanque un poquito a la mosquetera y pueda hacer algo de daño a ese bichillo. Perfecto, así el príncipe no nos pega tanto. Porque si no, créanme que lo vamos a pasar realmente mal. Vale, se ha dejado el barril de duende en defensa, así que nada mal. Y ya le hemos hecho el mismo daño que él nos había hecho en el principio. Hay que tirar la máquina voladora a modo de predit de la princesita. A ver si la hace. Que yo creo que la hará el puente ahora. Vale, ¿no la va a hacer? Yo creo que sí, ¿no? A ver, hostia, no la hace. Bueno, pues tiramos máquina voladora, tiene que defenderla. Ok, la va a defender con el noble, así que está bien. Ok, y vamos a tirar por aquí la mosquetera. Perfecto, y voy a tirar por aquí los bárbaros ya. Para que ese duende no pegue a mi mosquetera, ¿vale? Sería lo ideal, chicos. Vale, tiene el... ¿Cómo se llama? El terremoto, Tiene el terremoto. Bastante extraño, sinceramente. Súper, súper raro para mi gusto. Vale, y voy a traer por aquí la bolita, chicos. Para matar a la princesilla. Vale, perfecto. Y así podemos llegar... bueno, aquí simplemente hay que tirar un barril, chicos. Cuidado porque en el... Voy a traer puercos, gente. Voy a traer puerquitos aquí para ir ya haciendo daño en la otra línea. Vale, y voy a traer también una máquina voladora por aquí, ya que ahora se vendrá probablemente el noble aquí al puente. Tendrá con muchas, muchas cositas, así que hay que tener muchísimo cuidado. Vale, vamos a poner los murciélagos por delante. Vale, vamos a tirar por aquí esto, perfecto. La bandida, que yo creo que no vamos a hacer nada con la bandida, chicos, ¿vale? Vamos a dejar que pegue ahí bastante. Y vamos ahora sí a tirar aquí los puercos, ya que tenemos que reventar esa torre, perfecto. Vale, yo creo que, compañero, vas a perder esta partida porque no veo de qué manera vas a poder parar todo lo que se te viene por ahí. Esa torre central está sufriendo muchísimo. Bolita viene por ahí y vamos a ganar esta tercera partida, que la verdad que la hemos jugado muy, muy bien. Bueno, teníamos un matchup bastante cómodo, sinceramente. No sé si llevaba algún hechizo fuerte, pero teníamos un matchup bastante cómodo. Ah, no, llevaba terremoto, no puede matar a los bárbaros, está complicada para él. Así que, gente, tercera partida, mazo que recomiendo mucho. Nos vamos con la cuarta. Vale, chicos, cuarta partida. Vamos a jugar contra el compañero Seth.
A ver qué nos lleva nuestro compa. Vamos a jugar con el masito de Mega Caballero. Así que con calma y bueno, iba a ser una cosa soez. Así que vamos a dejarlo por ahí. Vamos a tirar por aquí la brujita madre, chicos. Vale, y a ver qué más nos lleva el compa. De momento una valquiria por ahí que se asoma. Nos tirará bola, supongo, algo así. No creo que nos tire otra cosa que no sea bola. Vale, y de momento pues, nos tira mago, ¿eh? Nos tira mago, así que nada. Vamos simplemente aquí a defender un poquito esto. Sin muchas ganas, ¿vale? Sin muchas ganas. No vamos tampoco a volvernos locos. Ahora sí que le voy a traer una bandita por aquí a ver qué más nos lleva el compañero. Vale, y de momento un gigantito que se aproxima por ahí. Vamos a tirar por aquí un arquero mágico. A ver si podemos irle dando al bichillo este, chicos. Vale, y voy a traer rápido una jaula para que el mago no le pegue a mi arquero mágico. Perfecto. Vale, y yo creo que, chicos, que nos vamos a ir con puercos, ¿eh? Porque no sé qué más lleva el compa, pero no puede llevar tampoco mucho más. Así que vamos a ir con puerquitos por aquí. Vale, cuidado porque se aproxima ahí tormenta. Se aproxima tormentita, gente. Vamos a tirar por aquí esto. Perfecto. Valquiria que tiene que ir llegando por aquí. O sea, perdón, bandida que tiene que ir llegando por aquí. Vamos a tirar también un tronquito, chicos, para que no nos mate tampoco tan rápido eso. Vale, espíritu sanador que tiene que ir llegando por aquí para distraer un poquito al príncipe. Espero que no pegue. Va a pegar el príncipe, no me lo creo, gente. No me lo creo, nos ha pegado una estocada al príncipe increíble. Qué mala suerte a uno de vida. Qué mala suerte, y vale, tiene mago, tiene de todo. El problema de este mazo, como ya saben, es que no tiene un hechizo, ¿vale? No tiene un hechizo fuerte. Es verdad que sí, que tiene el tronco, tiene algunas cartas de ese estilo, pero no lleva un hechizo fuerte. Por lo tanto, lo van a pasar realmente mal para poder llegar a defender, chicos. Eso es lo malo que tiene el mazo, ¿vale? Aún así, no está tan mal, ¿vale? No está tan mal, lo único es eso, pero no está nada mal, ¿vale? Mira, caballero, que la verdad que he tenido mucha mala suerte de que no haya matado aquí al mago. De hecho, voy a traerle un tronco porque si no, el mago me va a reventar la vida. Vale, y a ver si ahora voy a traer por aquí los puerquitos, chicos, a ver con el espíritu sanador y tal. A ver si podemos llegar a hacer algo de daño, porque la valquiria ya saben que está bastante chetadilla, ¿no? Vale, en este caso, que va a ser torre, eso me gusta, sinceramente. Vamos a traer por aquí el bichillo este. Vale, vamos a traer rápidamente aquí nuestro mega caballero para tumbar ahí al mago eléctrico. Como no, vamos a traer por aquí la bandida, que tenemos que reventar a ese gigante sí o sí. Perfecto, voy a traer por aquí un arquero mágico al otro lado, ya que mi bandida va a defender a su príncipe de sobra. Y vamos a ganar esta cuarta partida, que la verdad que la hemos jugado bastante bien. Sabiendo las cartas que llevaba el rival, sabiendo todo lo que podía darse, ¿vale? Así que muy buena partida, sinceramente. Voy a tirar por aquí esto para así poder llegar a tumbar esa torre, o por lo menos intentarlo, ¿vale? Va a hacer muchísimo daño. De hecho, puede que sea torre. No sé si el arquero... Yo creo que sí que la va a tirar. Ahí tumbamos torre y vamos a ganar esta cuarta partida, que la verdad que, como digo, la hemos jugado muy bien. Cuidado con este mazo porque va sin hechizo fuerte. Lo único que llevas es tronco. Tienes que, sobre todo, esperar que las tropas pasen la mitad del campo y caerles encima con el mega caballero. Esa sería la mejor táctica en ese sentido, ¿vale? O matar las tropas con el arquero o con la bruja madre. También puedes hacerlo, ¿vale? Chicos, nos vamos con la última partida, vamos con la quinta. Vale, gente, última partida, vamos con la quinta. Vamos a jugar contra S-Christian de Elite Royal. A ver qué nos lleva nuestro compañero. Vamos a jugar con el masito de mortero. Última partida por aquí del vídeo. Vale, Valquiria que se tiene que venir por aquí porque se viene un príncipe oscurito que no lo queríamos ver ni en pintura. Y lamentablemente, pues lo vamos a ver, ¿no? Vamos a tirar esto por aquí. Yo creo que podemos tirar incluso un mortero. Vale, lleva doble príncipe, gente. Doble príncipe, así que con calma. Con calma, gigante, doble príncipe probablemente, porque no hay muchos mazos con doble príncipe en el meta. La verdad. Así que vamos a ver cómo podemos llegar a... Vale, pues no es doble príncipe, ¿eh? O sea, no es doble príncipe, no es gigante doble príncipe, porque lleva máquina voladora. Y la máquina voladora, lo normal es que no... Es que no sea eso, chicos. Vamos a tirar por aquí los puercos, ya que nos ha tirado esa bola. A ver qué más nos lleva el compañero. Se ha pasado con la bola, ¿vale? Se ha pasado con la bola muchísimo. Eso sí, lleva mega caballero. Wow, amigo, mega caballero, doble príncipe. ¿En serio me lo estás contando? Agüita, colega, me cago en todo, me cago en todo, compañeros y compañeras. Vamos a tirar esto por aquí, cuidado porque la he liado un poquito, ya que pues me ha saltado el mega caballero encima. La idea era que no saltara. Lleva bruja madre también, este compa, que no solo lleva mega caballero doble príncipe, sino lleva bruja madre con máquina voladora y no tengo yo una bola de fuego ni nada por el estilo. Increíble, la verdad. Qué mala suerte hemos tenido con este matcha, pero bueno, es lo que hay, gente. Vamos a tirar por aquí los duendes con lanzadora para que no nos moleste mucho ese bichillo.
Y wow, partida complicadísima, ¿eh? Partida muy muy difícil, aún así lo vamos a intentar como no, como digo siempre, hasta el final, ya que pues la idea siempre es esa, ¿vale? No rendirnos nunca, eso vamos, en este canal no se rinde nadie, pase lo que pase, gente, ¿eh? Pase lo que pase, no se rinde nadie, ¿vale? Vamos a tirar esto por aquí, vamos a tirar también el paquete real para defender un poquito a la mosquetera, ya que no va a morir de bola de fuego. Y esto realmente me va a venir bien. Vamos a tirar por aquí los puercos para acompañar a esa mosquetera. Perfecto. Y a ver qué más nos lleva el compañero, que esos puerquitos deberían ya tirar torre, así que nos va a venir esto súper, súper bien. Vamos a tirar por aquí los duenditos de lanza. Tiraremos también el cañón con ruedas para ir defendiendo todo. Perfecto, porque se va a venir una bruja madre, se vienen puerquitos por ahí, así que vamos a defender ya con mi cañón con ruedas. Genial. Voy a tirar por aquí, gente, la Valquiria. Ahí está, porque la idea es que maten ya al mega caballero y todo en su campo, ¿vale? Esa sería la idea realmente. Y creo que es lo más rentable, ¿vale? Va a ser lo más rentable matar todo por ahí. Así que nada, nada mal, chicos. Vamos a matar todo. Genial. Vamos a tirar por aquí el mortero, que va a venir súper, súper bien. A ver si nos tira algo. Ahí está, nos va a tirar el príncipe. Vale, vamos a tirar por aquí esto. Tiraremos también la Valquiria. Perfecto, por ahí. Y vamos a tirar por aquí el paquete real que le va a dar a todo. Como ven, es un mazo súper defensivo, ¿vale? Súper, súper defensivo. Y por eso recomiendo tanto el mazo, porque es un mazo que va a ir tanto bien en el ataque como en la defensa. Es un mazo muy competitivo, ya ven, contra doble príncipe. Vale, se acaba la batería, como no, siempre tiene que pasar esto en algún vídeo. Como digo, contra doble príncipe, contra mega caballero, contra bruja madre, máquina voladora, no podemos matar ninguna de esas tropas y aún así hemos ganado. También por la gestión que él hizo de mega caballero, que fue bastante mala, porque este matchup no lo deberíamos ganar nunca, ya que tiene príncipe, tiene mega caballero para nuestros puercos. O sea, este matchup estaba perdidísimo. Esto era un hard counter como una casa, pero la verdad que el mortero y el piso de todo el paquete real hacen unas defensas magistrales increíbles, gente. Chicos, nos vamos a despedir de estos 5 masacos, que la verdad que pintan muy muy bien. Vamos a ello. Vale, chicos, ya estamos por aquí, tenemos el primer masito de cañón con ruedas, con puercos reales, con bruja madre, cazador, con todo. La verdad que este mazo es muy muy bueno, se lo recomiendo mucho. Este es clasicazo brutal, y sobre todo es que es muy seguro, ¿vale? Sobre todo con esa bola te va a dar mucha ventaja frente a alguna bruja madre, alguna cosita. Este mazo, sinceramente, va a ser el que yo use probablemente en esta temporada, uno de ellos seguro, así que lo recomiendo muchísimo también, chicos. Este mazo que, bueno, vuelve al meta, la verdad que nos hemos jugado una muy buena partida en este vídeo. No lo había jugado de momento el mazo, pero como vi que estaba, que tenía un buen win rate, pues quise traerlo. Y la verdad que pinta muy bien, ¿vale? No puedo comentarles, les recomiendo este mazo 100%, pero está muy guapo, gente, está muy muy chulo el mazo. Vale, tenemos este mega caballero que la verdad que se está jugando por todos lados en el top mundial. Puedes jugar con varias cositas, hay gente que le pone alguna bola de nieve por el tronco, hay gente que los va con tronco, con barbarril, con lo que ustedes quieran, ¿vale? Pero este mazo de mega caballero con puercos la verdad que está funcionando muy bien, así que este sí que se los recomiendo muchísimo. Y tenemos, como no, esta última, la joya de la corona, que quizás es el mazo que menos llama, pero quizás es el mazo más completo y más equilibrado que hay de los 5 mazos. Así que este sí que se los recomiendo encarecidamente. Jueguenlo y ya verá que le van a venir muy buenos resultados aquí en Clash Royale, chicos. Gente, nada más, espero que les haya gustado el vídeo. Tenemos 5 mejores mazos por aquí de puercos reales, la mejor win condición del momento en Clash Royale, del meta. Así que simplemente eso, chicos, si les ha gustado el vídeo, déjenme un pedazo de like por ahí, suscríbanse, que me apoyan un montón y es totalmente gratis, y activen campanita para no perderse ninguno de los vídeos, chicos. Ya saben, mañana tenemos por ahí el directo de los 2 torneos. Ya puse en la pestaña comunidad para que puedan votar, ¿vale? A ver qué segundo torneo, qué modo de juego prefieren en el segundo torneo. Así que ya saben, pásense por ahí y voten. Chicos, nada más, nos vemos mañana en el directo. Bueno, nos vemos primero en el torneo mundial, todo el rollo, y luego en el directo, ¿vale? Así que se vienen muchísimas cositas aquí en Clash Royale, chicos. Un saludito para todos y nos vemos en el siguiente vídeo.